Pues lo dicho, vamos a comenzar la ruta B. Y vamos a ver una gran cantidad de diferencias, muchísimas. Vale, pues lo vamos a hacer así, porque no hay otra manera. Entonces ahora vamos a jugar con 9S. Y luego la ruta C, porque ahora vamos a jugar la ruta B, pero la ruta C ya no vamos a jugar el juego entero, sino que vamos a ampliar la historia desde su final. Desde este final en el que 9S logra salvar su conciencia cargándose en todas las máquinas de alrededor. Como veis, ya empezamos completamente distinto. Ya no empezamos con esa escena de acción brutal, volando por los cielos, reventando máquinas, mientras nos revientan ellas a nosotros. No, empezamos con un pequeño robot preocupado porque su hermano no se mueve. Rodeado de cadáveres que tampoco se mueven. Un robot torpe. Muy torpe. Como os he dicho, muy torpe. Así que aunque en el fondo vamos a jugar la ruta A desde el principio hasta el final, se van a añadir este tipo de elementos, aparte de que vamos a ir con 9S y vamos a conocer toda su parte de la historia. Doesn't matter how much oil you give him, little guy. You can't make a machine your brother. Well, looks like it's time. Y ahí está 2B. Nier Automata Ruta B. Operator 210 to Unit 9S. Come in, 9S. 9S here. Go ahead. The Yorha troops have commenced their descent. Disable the enemy base's defense systems immediately. Roger that. Y es que además 9S es curioso porque es el más racista de las máquinas, si lo podemos llamar así. Realmente es mucho más racista que 9B, de que 2B. 2B es, va a hacer un trabajo y el trabajo es todo. De ahí no se mueve. Pero sin embargo 9S está constantemente dando su propia opinión
es mucho más emocional. Y aquí está viendo perfectamente cómo una máquina está haciendo el acto de intentar echar aceite a lo que considera que es su hermano y solo le ofrece desprecio. Dice, bah, qué tontería. Fases jugables nuevas. Es que es una maravilla cómo está tratado este juego. A diferencia de Nier Replica, es que eso era lo interesante. Quería ver cómo veía yo ahora Autómata después de jugar Replica. Y es que tomaron todas las ideas de Replica y lo hicieron bien, lo hicieron rejugable, lo hicieron que no tuviera la sensación de estar repitiendo por repetir todo una y otra vez. Porque sí, vamos a jugar toda la parte de la ruta A, pero va a haber las suficientes diferencias jugables y de historia como para que no te parezca que estás perdiendo el tiempo en el juego. Down the enemy's defense systems to give our attack squadron a chance. You have 4 targets that need to be hacked. Be advised that hostiles have been detected around each target and must be defeated before continuing. Ahí estamos. Y además lo más podéis destruir las cosas pirateándolas. Oh, a tiro. Lo puedo destruir. O las puedo piratear. Y lo más gracioso es que la música que se oye durante el pirateo es la misma que estáis oyendo en la fase normal, pero como si fuera de 8 bits. Claro, si te matan, pues te quitan vida y tienes que volver a empezar. The target is now accessible. Yeah, yeah. One affirmation will suffice. Fine. Como veis, la operadora de 9F es muy diferente a la de 2B. La de 2B era dicharachera, emotiva, y la de 9F es como 2B. Es callada, reservada. Hacking complete. Proceed to the next target. Yo muchas veces durante el juego, cuando 9 quedaba más o menos 7, teníamos que protegerle. Y lo que estaba haciendo era hackear. Hackear no solo es una dinámica jugable para derrotar a los enemigos, sino que este hackeo vamos a ir descubriendo más información.
complete. Two targets remain. Para alguien como yo que le gustan los juegos de puzzle, añadir esta mecánica de hackeo, que es muy sencilla y es muy bullet hell también, la verdad es que me encantó. Segundos para llegar hasta allí, bastante. No sé si las habilidades de hackeo se podían mejorar con los chips, no tengo recuerdo. Hacking complete. One target remains. Man, this is a real pain. May I remind you that personal chatter during operations is restricted? Fine. ¿Ves? Es como 9S, como 2B, creo. En cara sus apreciaciones emocionales. Entonces las operadoras están como asignadas para complementar la forma de actuar de que está abajo. Of enemy defense system complete. Our attack squadron can now infiltrate the base. You are to continue providing support by whatever means available. Bueno, pues hora de ir a ayudar a 9, a 2B, ya me lío con los nombres. Yorha has entered the base. However, there is only one unit remaining. Oof, must have been rough out there. The enemy's defensive weapon is making things more difficult than we estimated. También 9S es menos poderoso que 2B en el combate cuerpo a cuerpo. Por eso tiene lo del hackeo. O sea que la diferencia jugable es más allá de la que parece. Get a load of that thing. Firing missiles. Better make sure he's actually dead next time. That was dangerous, man. You're 2B, right? My name's 9S. I'm here to provide support. Copy that. So, was that big old buzzsaw the Goliath you came here to take out? No, just another defensive system.
Oh, well, I guess we have to find the target then, huh? I've got a flight unit, so I'll take a look around the perimeter. All right. I'll work my way inside from the ground. Ma'am? What is it? I was going to send you the map data I collected earlier. Do it. You know, ma'am, I'm glad you're here. Why? Scanners like me mostly work alone. Scouting out enemy lines and all that, I don't usually get a partner. It's kind of fun. Emotions are prohibited. Sorry, ma'am. And another thing. Stop calling me ma'am. Huh? It's unnecessary. All right, then. 2B it is. Es importante que si habéis estado atentos al final, hay una frase de 2B y dice, siempre acaba así. Como si esa historia se hubiera repetido más de una vez. Es un detalle, igual que el de los ojos tapados o las máscaras de los operadores tapándoles la boca. Es un detalle que deberíais quedaros con él. De repente, una unidad de escáner que siempre trabaja sola. This place sure is big. De repente tiene compañía. Used to use it as a weapons factory, but now it's just crawling with machines. The enemy seems to have repurposed the facility to increase their overall machine production. So if we don't destroy it, they'll just keep coming. What? It's just accessing random, nonsensical data from the old one. There's no actual meaning behind anything machines do. Thank you for another day of hard work. Please pass on to John Walker. Como veis, incluso estando a nivel 99 hace mucho daño, ¿eh? Imaginaos estar aquí a un nivel tremendamente más bajo del que estoy. El juego no era excesivamente difícil, pero sí tenía una dificultad en la que te tenías que esforzar, ¿eh? I surveyed the entire factory, but couldn't find anything resembling our target. Maybe they, I don't know, moved it somewhere? That? You mean the birds? Yeah, there's more plants and animals here than there used to be. Probably because the environment's changed. There should be another facility across that bridge. It's a bit of a hike, but should we check it out? It's not like command to get a location wrong. I guess even they get bad intel from time to time, huh? I wouldn't bet on that. Bueno. Nueva fiesta. Pues no tenía que haber reservado eso para ahora. To be. What's going on? She appears to be engaging the target enemy. We have to help her. Let's go. Ahora me entran las prisas. Ahora tenemos que ayudarla. Antes, pues bueno. What's your status? This is the target. I'm going to destroy it. Right. I'll provide support. Enemy analysis complete.
software vulnerabilities and penetration path detected. Displaying on HUD. I'll hack this thing and weaken it. Volándome en tu cerebro. No es que tengamos una vida, es que tenemos tiempo. Bueno, creo que vida también tenemos, pero hay que hacerlo en un tiempo concreto, los tiraderos. La retaguardia. Ahí está. Acceso reducido. Reparando errores. Sistema vocal. Voice functionality recovered. External sound input confirmed. Aquí no tenemos nada más. I have to repair him. Hod, get me staunching gel and logic virus vaccines. Then access the... Inadvisable. The subject's vital signs are too poor to attempt field repair. Shut up! Just do what I say! To be... Just go. You shut up too! We're soldiers. We take pride in... our service. HO-229 flight unit. Command 677 received. Usage rights transferred from 9S to 2B. Requesting acknowledgement. Please. All right. Engaging. Es que me encanta. Es como jugar a un juego nuevo dentro de una historia que ya conozco. To be. I found a weakness in the target. Hacking in to provide support. Ah.
be the control on the enemy's upper arm. Use your pod. Should be able to take it over. I told you to shut up! Una puerta. Pero es que somos soldados, doce. Affirmative. Infiltrating enemy subunit. Behavior table adjusted. Balance controls overridden. Enemy unit subjugation complete. 2B has successfully commandeered the enemy unit. Continuing support. Upload 2B's memory data package. Alert. Memory data for Unit 9S has not yet been updated. It's fine. Upload 2B's data first. Affirmative. Die already! You just die already! Talk about bringing the battle to them. Ought to be. Contact command. Request assistance. No. It doesn't look like that's going to be necessary. Oh, great. That this is going to end well. The black box. It's ready. Right. Requesting destruction of enemy hostiles via black box reaction. Request accepted. Doobie, it was an honor to fight with you. Truly. The honor was mine. Un brindis apocalíptico. Ahora looks somos... like it's time to help 2B get herself set up. She's probably waiting in her room now. Vale, lo primero de todo, como ya nos hemos pasado toda la ruta A con el vestidito del Nier niño. Vamos, por favor, a cambiárselo. Ya vimos todo esto en la ruta A, con lo cual no le voy a dedicar más tiempo. Esto era para 2, para 9S es el que tiene puesto. Traje sugerente no se lo podemos poner. Ahí está. Y a diferencia de 2B, no tiene el problema de ir sin el pantaloncito corto. Vale, comprar... ¿Qué tenemos? Vale, tenemos recuperadores de sobra. Y no vamos a necesitar descansar. O sea, que nada de nada. Voy a mirar a ver qué tenemos... Mejoras... Programas del pod, chips de ampliación. Tenemos el tipo B. Bueno, fíjate, es que tenemos este también. No, vamos a ir con el tipo B, igual que hemos ido con 2B.
que básicamente es el menos poderoso, el que tenemos, aunque podríamos quitarnos cosas, obviamente. Vale, armas y mejoras. Y el programa de los pods, tenemos el Gatling, tenemos el láser, que es el que vamos a usar normalmente. Así que le vamos a poner escáner, voltio, gravedad, bomba, lento. ¿Cuál era el? No me acuerdo ya. El láser poderoso. No lo vamos a usar mucho realmente. Este. Vale. De momento me vale como animal de compañía. Aquí vamos al cuartel general. Tenemos correo. Ahora ya tenemos que ir a 9S. Administrador, para todos los usuarios, hemos preparado una biblioteca de pirateo utilizando datos de combate de unidades Yorja. Podéis visitar cuanto queráis todos los pirateos encontrados previamente. Sin embargo, y por seguridad, se han excluido los que están por encontrar. Los interesados pueden acceder a esta nueva biblioteca desde la sala de servidores del búnker. Operaciones de ti, ingeniero jefe del servidor. Sorry to barge in on you. Oh, looks like you've already started. Aquí es cuando la ayudamos con la configuración del juego. To B, can you hear me? I'm starting your boot sequence. First, you'll want to check your brightness settings. Esto parece una chorrada, pero es una captura de exactamente lo que hice yo en la ruta A. Es exactamente lo que hice yo, es una captura. Okay, how does this look? Roger that. Oh, and I should probably let you know that this entire process is being recorded for posterity. Literalmente. Now let's take a look at your voice recognition settings. Seems your voice recognition is set to mute, which isn't gonna work. I'm gonna call out to you now. Make sure you can hear my voice. Ma'am? Are you there? Can you hear me? Hello? Go ahead and adjust your settings so you can hear me, all right? Adjust the settings until you can hear my voice. All right, are we good now? Oh, ahí estoy yo divagando con mis tonterías anyway, filosóficas, that takes care seguro. Of the settings. What the heck? My pulse rate is rising. It seems to be back to normal now. How odd. Hold on. Your self-destruct permissions are missing. Wait a sec, we need to restore those. I could set it for you, but you should probably do it yourself. Regulations and all, you know? Okay, good. If things go wrong during an op, you may have to sacrifice yourself in order to finish it. So, once you're finished making adjustments, you can go ahead and close this out. Y aquí dije yo, igual lo subimos del todo, para que lo oigáis bien incluso con mi narración. Y seguramente me estuve aquí haciendo el idiota. No, no, lo grabó todo, ¿eh? Claro, sin mis comentarios, obviamente. Nada, vamos a omitir. Porque ahí seguramente me paré a hablar y dije alguna Morning. Cosa. The commander's put me in charge of your maintenance, ma'am. That means I'll be performing regular checks on you from now on. I see. Oh, don't worry. We 9S models are the best around, you know. Though I suppose we're not exactly known for our modesty. Ni por vuestra contención emocional. What is it, ma'am?
Stop calling me ma'am. Huh? There's no need to be so formal. All right. If you say so. Oh, I almost forgot. The commander was calling for you. We better go see what's up, ma'am. To be. A ver. ¿Pasa algo? Selecciona el tipo de combate. Vale, vamos a seguir con equilibrado. Ya está. Tenemos correo. You need to be near an access point to save your data. You can see access points on the close range map. Be sure to save often. Maintenance finished? Yes, Commander. You detonated your black box in order to defeat the enemy. Bold, but risky. Try not to be so reckless next time. Understood. I know you're fresh out of maintenance, but I have another mission for you. I need you to head to the surface, rendezvous with the Resistance, and do some recon. Doesn't Yorha have a dedicated Resistance contact already? We haven't been able to get in touch with them, so we'll need you to look into that as well. Understood. Bien. Hemos perdido contacto con bastantes zonas. Aquí también había misiones secundarias. Había una operadora que nos pedía que sacáramos fotos del mundo antiguo. The surface? That means we'll be getting flight units, huh? Better head for the hangar. Usually we can't get near flight units. They're way too expensive for us grunts. Too bad they can't mass produce these things yet. A ver qué teníamos. Administrador, este mensaje sirve para verificar tu cuenta de correo. Los miembros... Ah, toma, pues me estás contando encima el puto spam. Vámonos. The hangar's up ahead. Let's go. Quiero mirar aquí un momento. Porque aquí la verdad es que vinimos muy poco durante la ruta A. Aunque es una zona a la que hay que venir, más o menos. Vale, es una tienda. Vale, comprar, mejorar pod, fusionar chips. Bien, todo esto no lo vamos a ver porque... ya se hizo en su momento. Soy una máquina de matar imparable. Eso ha quedado demostrado. Así que no le vamos a dedicar más tiempo a ello. Pero sí, a esta zona había que venir porque había misiones secundarias. Prácticamente no la hemos pisado cuando... sí, cuando la historia nos lo ha pedido. Pero más allá de eso, no hemos venido al espacio. La verdad es que es una pena que en el anime hicieran en gran parte en 3D. No quedaba nada bien. El 3D de momento en animación o lo hacen muy bien o queda muy raro. Hey 2B, why do you think they sent a combat model like you to a recon job? If all they want is intel, we scanner models are built for that kind of thing. Orders are orders. All right, all right. ¿Ves por qué envían a 2B con 9? En conjunto, mejor en México, ¿por qué? Es algo muy importante que tenéis que quedar con ellos. 2B, you're going to have some new weaponry installed from here on out. I'll put up instructions for you. Make sure to commit them to memory. Al igual que esa frase final de 9 de 2B a 9S, que siempre ocurre lo mismo.
Esa me la he comido pues porque sí. He dicho, oye, tenía hambre. Ah, aquí no puedo piratearlo, ¿eh? Como lo veo. Vale, no le he dado tiempo a cargar la vida. No, no, hacen daño, ¿eh? Por eso os digo que este juego no tiene una dificultad a lo Dark Souls, ni mucho menos. Pero yo estoy jugando muy ligero porque sé el nivel que tengo y aún así ya veis que me pueden matar. Así que imaginaros cuando no tenéis ese nivel. Hay que tener mucho cuidado. K2B, ¿por qué crees que... Send a combat model like you to a recon job. If all they want is intel, we scanner models are built for that kind of thing. Orders are orders. All right, all right. Y ahora de momento estas conversaciones no van a tener mucho significado, pero como ya las jugáis dos veces, realmente luego las van a tener. Estas dudas que tienen ellos. You're going to have some new weaponry installed from here on out. I'll put up instructions for you. Make sure to commit them to memory. Porque como he dicho antes, hemos descubierto la verdad del mundo de una manera un poco obvia. Pero al quitarse la venda de los ojos, ahora vamos a descubrir la verdad que existe más allá de las calles principales de una ciudad. Vamos a descubrir los símbolos, los retos, toda esa parte que no es tan obvia, pero que existe, que es la base de la sociedad. No, la voy a cagar. No, no, si me matan otra vez. Fíjate, ¿eh? ¿Qué daño hacen estos? ¡Qué barbaridad! De todas maneras, ya os digo que 9S es mucho menos poderoso que 2B. Así que sí, voy a jugar un poco más en serio. A2B. Why do you think they sent a combat model like you to a recon job? If all they want is intel, we scanner models. Bueno, desde luego os vais a quedar con la conversación. Orders are orders. Después de la tercera vez. Weaponry installed from here on out. I'll put up instructions for you. Make sure to commit them to memory. Roger. Ya tiene curación automática, pero le tienes que dar un tiempo. Si te golpean muy de seguido. Tomárselo con tranquilidad, sin más, que es que voy muy a salir. Bunker 2B, come in. I've set a landing point for your flight units. You'll be touching down quite a ways from the resistance camp, unfortunately. Sorry for the trouble, but we can't risk the enemy discovering their position. Understood. Good luck down there.
location acquired. Marking on map. Proposal. Proceed to target location. Bienvenidos al mundo vacío. Este mundo que los androides, después de 13 periodos de paz con las máquinas, de vez en cuando se veían con la capacidad de haber ganado la guerra y reconstruían para la humanidad que hay en la Luna. Pero todo esto nunca ha sido utilizado por humanos. Son carcasas vacías de hormigón. Luego. According to our intel, none of the machines in this area are hostile. We've been seeing more and more enemies like this lately. They just stand there and stare into space. It's pretty weird. So this is the resistance camp, huh? We should probably go talk to their leader first thing. You know about 2B? Yes. Well, the bunker told me to expect you. My name is Anemone. I'm the leader of the android resistance that controls most of this territory. You must be the new scouts we heard about. Well, I'm sure my people will have plenty of information for you. Please feel free to ask them anything you like. Bien, aquí esta conversación es curiosa porque dice, ¿eres tú dos? No le dice 2B, se refiere a ella con un número, con 2. La confunde con otra androide Yorja. Voy a hacer un poco de spoiler, ese androide Yorja es A2, aquella que nos encontramos brevemente y mató al rey del bosque. ¿Por qué? Porque el modelo es prácticamente igual. Y de hecho, en teoría, dentro del lore del juego, el modelo de A2 está basado en Kainé. Bien, este nos cuenta que necesita cosas, básicamente, para arreglar... Que no nos va a aportar nada más, son el inicio de las misiones secundarias. Para activar las tiendas y demás. Bien, con esto vamos de sobra. Habla de la pierna, que no se la quiere arreglar porque es lo único que queda de su yo original, aunque es un androide. Man, these chores are a real pain in the butt, huh? The resistance is a valuable ally to Yorha. By helping them, we also help ourselves. So no, I don't think they're a pain. Yeah, yeah. Obviamente creo que tenemos todo lo que necesita. Claro, es que al final la resistencia son androides, pero son totalmente independientes de Yorha. Se ayudan, pero decidieron quedarse aquí. Vale, esta básicamente es un tutorial. Demasiado difícil. Vamos a salir a conseguirle las piezas para el vendedor. Y es que aunque todos son androides, estos de aquí abajo son lo más parecido a humanos. Operator 210 to 9S. This is your regularly scheduled contact. This is 9S. Nothing to report. Weather's sure nice today, though. Nothing to report. Copy that. And no need for a weather report. Operator 210 out. Pobre 9S. You don't have to be so formal all the time, operator. Though I kind of like that about you. No le dejan expresarse. Vale, he querido piratearle y me he comido una hostia de gorda. Thank you.
Pues nada, a hostia. A las hostias clásicas de toda la vida. La diferencia de en combate es que 9S solo tiene el golpe débil y el golpe fuerte es el de escanear. Esto es escanear. Mientras que 2B tiene golpe fuerte y golpe flojo. Había cositas ocultas por aquí, ya veis, ahí hay una caja. Es decir, que merece la pena rebuscar en este juego. Tenemos ya lo necesario, ¿no? ¿Por qué me sigue marcando la zona? ¿Por qué me sigue marcando la zona? No es válida todavía, ¿eh? Yo creo que sí, que realmente ya lo hemos hecho. Pero no sé por qué se habrá quedado así. No sé. Ah, 3 de 4. Vale. Tornillo nuevo. Claro, ahora sí. That should be enough. Let's get these back to the trader. Claro, es que había leído lo de la tarea, pero no me había fijado en el 1 de 4, 2 de 4. Hay que leer, siempre hay que leer. Claro, con el nivel que tenemos ahora, la diferencia entre 9S y 2B en el combate es ridícula, porque les matamos igualmente. Pero la primera vez que lo juguéis sí se nota la diferencia. Vale. Genial. ¿Te parece probarlos? Ahora no.